Nosotros tenemos conformado en el distrito, hace aproximadamente 2 años, la Comisión Mixta de Salud Educación. Nosotros trabajamos con diferentes proyectos preventivos en forma muy articulada con la Secretaría de Salud del municipio. Yo les voy a contar un poquito a nivel las estrategias que se establecen ante cualquier situación a nivel institucional. A nivel institucional, las escuelas secundarias tienen equipos de orientación escolar, ¿sí?, que pertenecen a la modalidad de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la Dirección General de Escuelas. Son equipos especializados que trabajan adentro de las instituciones ante diferentes conflictivas. Tenemos también en el distrito otros dispositivos, otros grupos, que son también propios de esta dirección docente, que ante situaciones emergentes, con la intervención de la inspectora de psicología, ellos intervienen puntualmente. Se trabaja a nivel individual, se trabaja con los alumnos, ¿sí? Después se trabaja a nivel institucional, primero con los alumnos que han formado parte de alguna situación o de algún incidente o de alguna situación de conflicto. Después se trabaja a nivel institucional con todos los alumnos de la escuela y con la comunidad educativa. Estamos hablando también de los docentes y en muchos casos de los padres. Y en una tercera instancia se trabaja puntualmente con las familias, con lo que es familia-comunidad. ¿Sí? Esto es lo que nosotros estamos haciendo puntualmente en este caso, que lo estuve hablando recién con la mamá, y que es un dispositivo que se utiliza para cualquier situación de conflicto. Nosotros tenemos un protocolo, una guía de intervención ante situaciones de conflicto, es una normativa que fue elaborada en forma conjunta por todas las direcciones docentes de la Dirección General de Cultura y Educación. Es un material de consulta permanente en las escuelas porque es un protocolo. Ante diferentes situaciones, las escuelas saben cómo tienen que actuar, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que pauta el protocolo, se actuó correctamente. ¿Y por qué la mamá tuvo que recurrir a los medios nacionales? Eso fue una decisión de la mamá. A lo mejor es porque no tuvo la contención acá, ¿no? Es que, le vuelvo a repetir, nosotros trabajamos en 3 niveles y nosotros comenzamos a trabajar con la contención de los alumnos, ¿sí? No significa que no vamos a trabajar con la mamá en una etapa posterior. Primero comenzamos a trabajar con los chicos en la escuela. Después seguramente que el abanico se abre. ¿Usted lo ve así, señora? Discúlpeme, yo lo que quise fue orientar y avisar a los padres de Pinamar. Yo di a Canal 4 y Telpino. En ningún momento quise yo ni mi hijo que esto llegara a los medios nacionales. No es culpa mía ni de los chicos que les di el video. Yo quería a los chicos de Pinamar, porque son chicos que fueron desde jardín con mi hijo y me he enterado, lamentablemente, me ausenté por 4 años, me he enterado que lo están haciendo hasta en la calle. Y son como si fueran niños. No quise que llegaran a siempre. Claro, no, desgraciadamente hoy los medios estamos todos conectados. Bueno, pero no fue mi decisión. Llegó y di las explicaciones a todos. Y todos están acá presentes, muchos me preguntaron sobre la escuela. La escuela es otro tema aparte. Yo quise concientizar lo que estaba pasando. El problema de la escuela es mío y de quienes tienen que seguir los pasos. Después de ahí, si no lo siguen, entonces yo veré lo que hago. También les quería comentar que dentro de lo que es el protocolo de la Dirección General de Escuelas, obviamente se ha dispuesto una investigación, ¿sí?, en la institución educativa, investigación que se inició en el día de hoy, con la presencia de un inspector a cargo de investigaciones preliminares. Se ha respondido también esto a Fiscalía, porque Fiscalía también pregunta si se están realizando las acciones pertinentes y se informó que hoy se dio inicio a una investigación. ¿Una investigación? Una investigación para deslindar la responsabilidad de los agentes institucionales.